Bueno, no tenía pensado, no tenía ni idea de dónde iba a empezar el vlog este del primer día del E3, pero creo que lo voy a empezar ahora mismo. Estoy. A ver, hoy he tenido un montón de cosas en la cabeza y en realidad hoy no tocaba tanto de montar del vídeo. Es decir, había la parte de After Effects que vais a ver que se nota mucho y luego meter todo el rollo de Alex el Capo, los dibujos del principio y yo pensaba, bueno, eso lo voy a tener antes de la hora de comer. Pero no, antes de la hora de comer he tenido lo de After Effects y el resto he estado toda la puta tarde y he terminado hace como 15 minutos y ahora pues todo lo que tenía a ver pensado hacer antes de, pues eso, sacar la basura, cenar, etcétera, pues lo tengo que hacer ahora. En primer lugar, primera parte, no hay cena. Segunda parte, no he sacado la basura, así que yo qué sé, la sacaré y luego mis hermanos que van a venir a la casa aprovechando que no estoy, pues le diré que la saquen y ya está. Y ahora pues tengo que dejar esto mínimamente limpio porque da puto asco y tengo que hacer la maleta, así que vamos a jugar. Bueno, resulta que he llegado hace como 15 minutos porque en el mensaje decían que como voy a viajar a Estados Unidos tengo que estar 3 horas antes en el aeropuerto y no sé por qué todavía no me acostumbro a toda esta gilipollez de que en realidad los aeropuertos te los quitas de encima en 10 minutos y es el control y ya está. Y ahora mismo pues el vuelo sale a las 6 y pico y yo tengo como 3 horas y pico muertas sin nada que hacer y no he dormido y no he cenado, así que alguno de esos problemas voy a tener que resolver. Pero ya que estamos hablando de resolver problemas, hay uno que ya me estoy enfrentando a él y me parece bastante más importante para lo que viene a continuación, que es el tema de que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de vlogs y entonces voy a tener que desarrollar muy deprisa una serie de habilidades que no tengo. Que es, en primer lugar, saber cuándo poner la cámara y grabar o cuándo poner la cámara y hablar. En segundo lugar, qué decir a la cámara que sea interesante y luego pueda organizarse en una historia para un vídeo. Y en tercer lugar, que esto es un poco como el tutorial modo fácil porque el aeropuerto está vacío, como entenderéis, porque es de madrugada. Pero voy a tener que perder la vergüenza de estar caminando y grabarme y decir cosas y pues asumir que la gente me mirará como un capullo. Antes he estado dando una pequeña vuelta grabándome con la cámara a la distancia de un brazo para un plano de referencia que Dios sabe dónde pondré y me he sentido como un absoluto imbécil, pero eso también es porque no estoy acostumbrado a eso. Leo bastante menos de lo que me gustaría, pero me gusta leer y por eso me gusta bastante los viajes en avión y en tren, porque por lo general yo con la lectura es que soy bastante gilipollas, porque no me gusta sentarme a leer 20 minutos, porque en 20 minutos me leo 10 páginas y con 10 páginas pues no hago nada. Evidentemente si leyera 10 páginas al día me podría leer una novela media al mes, sí. Pero esto es un rollo psicológico. Y entonces me mola mucho ir en tren o en avión porque durante X horas, en este caso durante 2 horas y luego durante 11 horas, estoy encerrado en una serpiente de acero y no puedo hacer nada salvo leer, en este caso. Así que me vienen muy de puta madre para ponerme con libros que llevo un tiempo queriendo leerme. En este caso va a ser con este, Libertad Dirigida, de Víctor Navarro Remesal. Con la Academia de Videojuegos llevo muy poco, he leído muy pocos libros y este me lo quería leer desde que vi que salió. Y luego, a ver, también esto parece aquí súper fancy, pero luego cuando me acabe de leer el libro, pues tengo fanfiction.net instalado en el puto móvil y me pondré pues con Harry Potter y los métodos de la racionalidad. Al final la operación
soy más listo que tú, ha fracasado. Y resulta que leer un libro académico a las 3:30 de la mañana, pues me da sueño. Así que al final me he puesto a dormir en el aeropuerto, agarrado a la maleta y todo eso. Y luego pues en el avión he estado durmiendo. Ahora estoy en Londres, esperando a que sean las 10 menos 10 de la hora local para coger el avión a Los Ángeles. Que entonces ya sí, pues es el vuelo definitivo. Pero bueno, ahora buscaré algún sitio para desayunar. Y esta vez sí, en ese avión y en el tiempo libre que tenga hasta, bueno, el tiempo muerto que tenga hasta que empiece el vuelo, ya supongo que me pondré a leer el puto libro de una puta vez. La casa es esa y el vecindario es este. Clásico suburbio estadounidense. Y he tenido la mala suerte de llegar cuando estaba ocurriendo la conferencia de Electronic Arts y entonces me he encontrado con que la casa está vacía y ahora tengo que esperar a que venga Alberto a abrirme la puerta. Ahora que he conseguido entrar, porque resulta que el dueño estaba en la casa, pues he llegado ya tarde, me he perdido la conferencia de Electronic Arts, pero eso estaba un poco planeado. Supongo que miraré ahora vídeos a ver qué es lo que me he perdido. Y mientras tanto os voy a hacer un house tour. Aquí vemos la cama 1. Esto de aquí es la cama 2. Muy mullidito. Y esto de aquí es una cama supletoria y es la mía. Y entonces, como he llegado tarde, esta primera noche voy a tener que dormir aquí. Esta es una tabla más dura que el puño de hierro de Stalin, joder. Por lo demás, pues bueno, tampoco le pido la vida. Hay wifi, que es lo que importa. Es espaciosa, hay mesas. No sabéis lo que nos importaba a Alberto y a mí, que hubiera mesas cuando hemos estado buscando casas. Y nada, ahora supongo que sacaré las cosas, prepararé mis mierdas y esperaré a que venga Alberto a salvarme. Y ya os contaré a qué distancia estoy de L3 y todo eso. Porque yo creía que iba a estar esto a como 20 minutos en taxi, pero no. Así que esto va a ser los cakes.